Monos voladores. Salvajes y malvados son culpables de que los niños se despierten gritando en la noche. Y los adultos también. Los monos voladores provocan miedo. Los monos voladores provocan terror. Hasta a mí me asustan. Este soy yo. No, perdón. Ese no soy yo. Ese soy yo. ¡Oh, sí! ¡No te atrases! Voy, pa. Ay, digo, señor. Ese es mi padre, Goliat. ¿Ven cómo nos parecemos? Bueno, él tampoco lo ve. ¡Oh, sí! ¿De veras tienes que usar eso? Ay, perdón. Pero por más que lo intento, no puedo volar. No puedo. Son palabras que jamás dice un mono volador. Pues tampoco dicen cosas como gracias, de nada o me acabé el papel. Apúrate ya. Ella nos espera. Ella es Ibrahim, la malvada bruja del oeste. Esta noche, todo Oz me temerá de nuevo. Ella debería estar muerta. Pero a ver, mejor me voy desde el principio. Hace algún tiempo, una valiente guerrera llegó a Oz. Su nombre era Dorothy. Y ella y sus amigos supieron cómo derrotar a Ibrahim. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me derrito!